Hello, Eric, can you hear me? Okay, perfecto. ¿Me escuchas, Eric? Yes, can I you hear me? You. Okay, perfecto. Great. All right, so how are you doing, Eric? I'm fine. You're fine. Okay, perfect. That's good to hear. All right. So, do you have a busy day? ¿Tuviste un día ocupado? Do you have a busy day? No. No, it was just fine. Okay, perfect. That's good to hear. All right, perfect. And yeah. So we are having a pretty nice week so far, right? So we have to continue. How do you feel the second section? ¿Cómo sientes la segunda sección? ¿Fácil, difícil? Easy. Okay, perfect, that's good. So you find it easy, that's good to hear. Okay, perfect. No problems right now? ¿No tienes problemas en este momento? No. Okay, perfect, great. All right, so probably today we're going to finish section two, or we're almost going to finish it, okay? Okay. Entre ahora y mañana vamos a terminar sección dos. Okay, perfect. Okay, so we're going to start section three by Thursday, probably. Okay, perfect. And then we have Angel. Angel, good evening. How are you doing today? Good evening, teacher. How are you? How are you doing? Yes, I'm doing well. What about you, Angel? I'm fine. You feel fine? Okay, that's good to hear. Good, good, good. All right. Good. All right. Have you had any problems with the platform? ¿Has tenido problemas con la plataforma? No, no, no problem. With plataforma. It's excellent. It's excellent. All right, great. Yeah. Okay, perfect. That's really good to hear. All right, then we have Jose Cabrero. Jose, hello, good evening. How are you doing today? I am fine, teacher. Thanks for asking. And you? Okay, good, good. Okay, you feel fine. That's good to hear. All right. Have any problems so far with the platform? For the moment, no. For the moment, no. Okay, good, good. Solo lo de que dijeron de que a veces puede escribir porque hay que escribirlo bien gramaticalmente. Sí. Okay, sí, no realmente gramaticalmente, sino escribirlo bien, como la plataforma dice. Y eso es bastante malo porque aunque esté escrito bien, si la plataforma lo escribe en mala respuesta, pues ahí se nos complica todo. Así que sí, tenemos que estar probando ahí un poco. Okay, perfecto. Y luego tenemos a José. José David, ¿no? Okay, perfecto. Okay, good, good. Okay, so José David, can you hear me? David, ¿me escuchas? Okay, let's see. Okay, José David, can you hear me? Yes. Okay, perfect. Okay, so I got your name right today, right? Ahora sí dije bien tu nombre, ¿no? José David. Sí. Okay, perfecto. Siempre me confundo con Daniel. Ahí vas a disculpar, sí. Pero José David, okay, muy bien. Perfecto. ¿Tienes algún problema con la plataforma hasta el momento? No. No, ok, todo está bien. Sí, es solo en la clase a veces que pierdo la señal, pero es el internet. Sí, sí, no. Exacto. Sí, en estos momentos está lloviendo, así que probablemente tengamos unos problemitas ahí. Entonces, pero esperemos que sí, no tengamos problemas con la señal. Ya, primero Dios, ya el próximo mes, pongo 100 megas y pues se mejora todo. Okay, primero Dios, ok. Quiero ver. Elizabeth, good evening, Elizabeth. How are you doing today, Elizabeth? Good evening. Good evening. Good evening. How are you doing? I'm fine this day. Okay, I feel fine today. I feel fine today. I feel fine today. Yes. Okay, perfect. Good. All right, so you feel fine today. That's good to hear. Okay, perfect. So let's see who else is here. Brenda, good evening. How are you feeling today? Brenda? Good evening. Good evening. How are you feeling today? I am here. Okay, you can hear. Okay, perfect. So, how are you feeling today? I feel very well. You feel very well. Okay, good to hear. Yes. That's nice. All right. So, then we have, let's see. Do you have any problems with the platform? ¿Tienes algún problema con la plataforma? No, teacher. No, okay, perfect, good. All right. So, yeah, 7 participants, okay?
So, by the way, guys, so I believe that Nayib Bukele is speaking right now. I haven't had a chance to hear what he has to say. No he escuchado qué ha dicho Nayib Bukele sobre la situación. No sé si alguien me puede actualizar en lo que esperamos a los demás. Él está hablando sobre que la progresión se está dando más acelerada en este momento. Y que por más que se diga que no hay ningún problema, pues hay que verlo de forma seria, ¿verdad? Sí, de forma seria. Que realmente se puede dar un incremento. Él dice que hace 2 meses en América se hablaban de 11 muertos. Y hoy ya habla como de casi 70,000 está hablando. 70,000 muertos en 2 meses en todo lo que es América. Entonces dice él, estamos hablando de una progresión muy elevada. Entonces no la hemos visto aquí en el país, pero no esperemos a verla. Entonces no estemos saliendo. Ese sería así lo que he escuchado hasta este momento. Sí, no, definitivamente. Y no, el problema también lo que he escuchado, no es para preocuparlos ni nada, es que muchas personas que, bueno, venden verduras, en los camiones y todo eso, se han contagiado con el coronavirus. Y esto es un problema porque la gente que les compra también se contagia. Entonces creo que también es irresponsabilidad de las personas que sabiendo que están enfermos, pues aún siguen trabajando. ¿Ok? Y entiendo la necesidad, pero en cuestiones como de comida siento que deberían ser más responsables. Porque aunque sea un resfriado normal y no el coronavirus, las personas siempre se van a enfermar si uno está trabajando enfermo, ¿no? Entonces deberían de tomar, no dejar de trabajar, pero tomar más medidas. Lo que sucede es que ahorita hay mucha gente que ya está contagiada, pero no está con síntomas. Ese es el problema de este virus. Sí, definitivamente. Podemos estar ahí, bueno, yo aquí puedo estar ya recibiendo la clase. No, pero me estoy poniendo de ejemplo, ¿verdad? No he salido, pero vaya, el asunto es que yo puedo sentirme bien ahorita, puedo platicar con alguien y ya con eso contagiarlo, pues. Y yo no tengo ningún síntoma. No, definitivamente. Entonces, tenemos que ser desconfiados en este momento, bien desconfiados. Porque, sí, definitivamente. Por salud, ¿verdad? Exacto, sí, definitivamente. Sí, la verdad es que tenemos que mantener la distancia social y la verdad es que muchas personas no hacen caso. Yo siento que no es tanto el problema salir, porque salir debemos de salir a trabajar, a comprar comida y todo eso. El problema es que la gente sale y a chambrear. Sí. Ese es el problema. Entonces, sí, si le gusta chambrear, eso déjenlo para el otro año, ¿ok? Eso mismo está hablando el presidente. De hecho, puso una capturas de las cámaras de cómo se ve la gente que está tomándose fotos, que si es una necesidad, o sea que uno mismo da un examen de conciencia si es necesidad por lo que ha salido. No, definitivamente. No sé, por ejemplo, países como Taiwán, que al parecer ya lleva un mes sin tener más casos del virus y han sabido controlar este virus y ya no están en cuarentena ni nada, pero ¿qué hacen ellos? Ellos son bien responsables de lo que de todo. Ok, ellos han mantenido la distancia social. En cambio, aquí en El Salvador, aunque se les diga que nos quedemos a la casa, la gente siempre sale y pues no mantiene la distancia social. Ese es el problema. Para mí, el que estuviera... Es de educación. Exacto. Educación, exacto. Entonces, está bien que salgan. La verdad de que yo sé que es muy estresante no poder salir y todo eso. Entonces, yo no les digo que no salgan. Si quieren salir, si pueden hacer ejercicio cerca de su casa y todo eso, por mí está bien. Pero que también tengan cuidado con hablar con otros. Y no es tanto solo por ellos mismos, sino que por las otras personas. Porque si uno se contagia, ya contagia a los demás. Entonces, eso sería el problema, ¿no? La distancia social. Tenemos que tener educación de que esto es algo serio y no hay que estar ahí chambreando con los amigos, ¿verdad? Especialmente como tú dices, porque son 15 días hasta después que te sienten los síntomas. Entonces, tu mejor amigo puede ser ahí con el que te reúnas y puede estar bien, pero puede tener el coronavirus y te puede infectar aunque no presente los síntomas. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ok, y sí creo que en este momento todos están viendo eso, ¿no? Porque solamente tenemos a 8 personas. Ok, entonces, pero sí creo que con esto vamos a comenzar. Sí, ahí van a disculpar que los esté ahí privando, ¿verdad? Su
derecho ahí de ver las noticias, Nayem, pero básicamente tú eres regañada, ¿no? Nosotros creo que los que estamos aquí ya entendemos las medidas. Ah, ok, entiende las medidas, ok. No hay necesidad de recordarles. Ok, perfecto. Sí, cuídense mucho porque si se llegan a enfermar, ya no van a poder asistir a estas clases de inglés. Entonces, por gusto va a ser todo. Así que cuídense mucho. Ok, muy bien. Entonces, sí, creo que aquí tenemos nuevo. Ok, ya tenemos a Walkiria. Creo que están metiéndose todos. Así que es algo muy bueno. Ok, Cata Torres. Hello, good evening. How are you doing today? Ya terminó. Ah, ya terminó. Ok. Okay, no, esto que estoy yo. Así ya están conectados. Ah, ok. Ok, perfecto. Vamos a ver, tenemos Cata Torres. Hello, good evening. Can you hear me? My teacher, yes, I'm good. Okay, perfect. Oh, you're good. All right, perfect, good. Did you have a busy day? What? Did you have a busy day? ¿Tuviste un día ocupado? Not at all. Not at all. Okay, not at all. Just fine. Okay, perfect, good. I was staying at home. You stay at home like always. Okay, yeah. Perfect. Okay, then we have Walkiria. Walkiria, good evening. How are you doing today? Walkiria, can you hear me? Okay. Yeah. Okay. Walkiria, siempre recuerda que tenés que activar el micrófono cuando entres, okay? Porque Zoom, al nomás entrar una persona, siempre tiene apagado el micrófono, entonces tienen que encenderlo, okay? ¿Cómo está Walkiria? Aquí con calor. Okay, perfecto, con calor. Okay, here with a lot of not really with a lot of heat. Like here being like suffering the heat, okay? Sufriendo el calor, suffering the heat. Okay, or here, with a lot of with sweat, in a very hot place. Yeah, there are many kinds of ways that you could say that. Okay, con mucho calor. Okay. En la Perla de Oriente. La Perla de Oriente, Okay, muy interesante. ¿Hace mucho calor ahí siempre? Toda la vida. Toda la vida. Okay, sí. San Miguel es caliente. Oh, okay, en San Miguel está. ¿Cómo? Puro vapor. Oh, puro vapor, sí, puro vapor. Puro vapor. Puro vapor, sí, muy, muy caliente, okay? It's very, very hot, okay? There is a lot of steam, okay? Tenemos vapor, sería steam, okay? Steam. Steam. Uh-huh. Steam. Se lo puede escribir steam, que sería vapor. Uh-huh. Hay mucho vapor, ok, perfecto, steam. Ok, perfecto, y creo que perfecto. Ya tenemos suficientes participantes para comenzar. Ya tenemos a 10 participantes, ok. Tenemos a Raven Chiquillo, Katia Torres y todos los demás que se acaban de meter. Ok, perfecto, muy bien, entonces comencemos. Ok, let me give you a second. And let's see, Brenda, do you have any question? ¿Tienes alguna pregunta? Veo que tenés levantada la mano. No, teacher, es que estaba leyendo el chat. Ah, ok, muy bien. Okay, perfecto. Ah, ok, no hay ningún problema. Marvin Chiquillo, good evening. How are you doing today? How are you doing, Marvin? Hello, I feel great. You feel great? Awesome. Great. Mm-hmm. Perfect. All right, good. All right, that's good to hear. Okay. It is. Yes? Aquí está lloviendo un poco, no se le puede escuchar mucho. Ah, okay, it's raining a lot. Okay, algo más que deben de tomar en cuenta es de que tener audífonos a las personas que no tienen audífonos, okay. Entonces es algo muy importante. Okay. Uh-huh. Nuevamente si tienen audífonos de estos grandes es mucho mejor, especialmente cuando está lloviendo. Okay, perfecto. Pero sí, esperemos, voy a intentar hablar un poco más fuerte para que me escuches. Okay, muy bien. Entonces, ya que tenemos 10 personas, pues comencemos, ¿no? Y es hora de comenzar la clase. Así que denme un segundo y comencemos. Okay. Aquí es el primer objetivo de lo que veremos hoy. ¿Y quién me lo puede leer? Me. Teacher. Sure. Uh-huh. Okay. ¿Quién dijo primero? Sí. ¿Sí? Uh-huh. Ya están peleando ahí. By the end of this lesson, participants will be able to identify and use time expressions
such as prepositions of time and adverbs of time. Okay, perfect. Great job. That was an excellent pronunciation, okay? Great job. All right, so by the end of the lesson, participants will be able to identify time expressions such as prepositions of time and adverbs of time. Entonces vamos a ver algunas expresiones de tiempo como preposiciones de tiempo y adverbios de tiempo, ¿ok? Como alas, en, alrededor de, tarde, temprano y todo eso, ¿no? Así que todo eso es mejor conocerlos ya específicamente en lugar de solamente mencionar por nombre, ¿ok? Así que veámoslo aquí. Ok, perfecto. Denme un segundo. Aquí tenemos las oraciones. Ok, muy bien. Y tenemos algunas time expressions, que sería at. Ok, at 7. I get up at 7. Estas son las time expressions, ok. Esto sería las acciones. Y esto sería cuándo. Sería el complemento en este caso, pero también sería un time expression, ok. Y on weekends, ¿ok? Esos serían otros time expressions. Entonces, estos serían un tipo de time expressions. Esto sería otro tipo. Y estos serían las acciones, ¿ok? Perfecto. Entonces, la primera que tenemos aquí es I get up at 7 in the morning on weekdays, ¿ok? Aquí tenemos tres time expressions. Primero, ¿qué es? ¿Cuál es la primera time expression? At 7. Entonces, si recuerdan la clase pasada, les dije que el at se utilizaba como algo específico, ¿no? Entonces, at 7 se puede utilizar como un tiempo. A las 7 en punto, ¿ok? A las 8, a las 9, at 8, at 9, ¿ok? Entonces, para decir una hora específica, decimos at, ¿ok? Y bueno, aquí tenemos I get up, me levanto. I get up, me levanto, ¿ok? In the morning, ¿qué es? La mañana. Uh-huh. En la mañana, exacto. ¿Y on weekdays? El día de la semana. Semana. De la semana, de lunes a viernes, para que entendamos, ¿ok? Para el de lunes a viernes. Weekend, fin de semana. Weekend, fin de semana. Y weekdays, durante la semana, que sería el lunes a viernes, ¿ok? Perfecto. Weekday. Entonces, esto es bastante sencillo. I get up at 7 in the morning on weekdays, ¿ok? Entonces, tenemos at para tiempo, horas específicas, in para, sería en la mañana, y on weekdays, ¿ok? Específicamente, ¿qué días de la semana? ¿Ok? Todos los días de semana, de lunes a viernes, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver aquí alguien que nos pueda ayudar participando. Walkidia, what time do you get up on the weekends? ¿A qué hora te levantas los días de semana, Walkidia? ¿Ok? ¿Sí? ¿A qué hora te levantas los días de semana, Walkidia? ¿Sí? You get up? I 5 o'clock. I get up at 5 o'clock. O'clock. Mm-hmm. En la mañana. Mm-hmm. In the morning, okay. Mm-hmm. ¿Qué días? On weekday. On weekdays, okay, perfecto, muy bien, Walkiria, te doy un A más, okay, muy bien, excelente, wow, that's great. I get up at 5 o'clock in the morning on weekdays, okay, on weekdays, okay, perfecto, excelente. Okay, so I get up at 5 in the morning on weekdays, awesome. Okay, perfect. So then we have, let's see right here, I go to bed. ¿Qué significaba I go to bed? ¿Alguien me puede decir? Voy a la cama. Me voy a la cama. Me voy a la cama o me voy a dormir, ¿ok? Normalmente significa me voy a dormir, ¿ok? Porque nosotros entendemos que me voy a la cama y estar con el celular hasta medianoche, ¿ok? No, no se refiere a eso, sino que a dormir, ¿ok? Y no hagan eso, es malo para las personas que les cuesta dormirse, les da insomnio si pasa con el celular a altas horas de la noche, ¿ok? Así que van a disculpar si estas clases de inglés, como son muy tardías, les hacen que cueste que se vayan a dormir, ¿ok? Pero sí, lamentablemente pasamos vidas muy ocupadas y solo hasta ahora podemos, ¿no? Sí, pero esperemos que tal vez en el futuro se pueda cambiar y se puedan hacer un poco más tempranas. ¿Ok? Perfecto. So, I go to bed around 10. ¿Ok? Around 10, ¿qué significa? Alrededor de las 10. Alrededor de las 10, exacto. Muy bien, alrededor de las 10. ¿Ok? In the evening, ¿ok? Entonces decimos in the evening, ¿cuándo es? La
noche. En la noche, exacto. No decimos in the night. Decimos in the evening. Y se dice at night. On weekend night. In night. Ese que usted dice, se puede de 5 hasta las 9 p.m. De 5 hasta las 9 p.m. in the evening. Ah, okay. That was my question. Ah, ok, sí, de 5 hasta 9, hasta tipo 10 creo que sería. A night ya sería la hora de dormir, ¿ok? 1 a.m. También, pero creo que es de como tipo 10 en adelante, ¿ok? At night. De ahí es como 5 a 9, algo así. 5 a 9 de la mañana, 5 al mediodía. A las 12 sería in the morning. Afternoon sería desde las 12 del mediodía hasta tipo 5. Y de 5 hasta tipo 9 sería in the evening y ya at night sería como tipo 10 o ya medianoche y ya pasada, ya cuando uno está durmiendo, ¿ok? Ok. Entonces, pero siempre se dice at night porque es algún rango más específico cuando uno está durmiendo. Y in the evening sería la noche, como normalmente decimos, ¿no? Entonces, luego tenemos on weeknights, ¿ok? En las noches de la semana, ¿ok? Entonces sería en las noches los lunes a viernes. Weeknights, okay, in the week, in the evening or weeknights. Usualmente esto es un poco extraño decir, yo la verdad jamás he dicho de esta manera. Sí puede decirse weeknights, pero en este caso in the evening or weeknights, okay, es como decir en la noche, las noches de los días de semana. O sea, suena raro, ¿no? Entonces puedes decir in the evening or weekdays, no hay ningún problema. Pueden decir weekdays, no necesariamente pueden decir weeknights. Porque eso suena raro, porque primero está diciendo en las noches, de los días de semana. Suena raro. Es mejor si dicen weekdays. Teacher. ¿Sí? Y no se refiere más que todo a todas las noches. No, realmente. Se refiere el lunes a viernes, no. Weeknights. Sí, todas las noches de la semana. No. La noche de la semana, sí, pero incluso suena raro porque estás diciendo noche dos veces. Ok, sí se puede decir, pero suena demasiado raro. Bueno, otra cosa que deben saber, este libro es más viejo que... Ok, esa es otra cosa. La verdad, ahora ya no se utilizan estas expresiones. Ok, sí, la verdad creo que es de 1996 o algo así, eso ya hace 25 años. Entonces, no. Ayer. Exacto, entonces no tomen todo el libro... Exacto. Old school. Entonces, no tomen todo literal lo que se diga aquí. Sí se puede decir on weeknights, pero ya no se dice así. ¿Okay? Decimos, I got to bed around 10 in the evening. On weekdays, o on Fridays, from Monday to Friday. Si quieren decir toda la semana, digan from Monday to Friday. ¿Ok? From Monday to Friday. Es mejor que decir on weekdays, on weeknights. ¿Ok? Porque así no hay mucha confusión. ¿Ok? Entonces pueden ser más específicos y pueden decir from Monday to Friday. Okay. From Monday to Friday, okay? From Monday to Friday. Por cierto, hablando de rango de fechas, ¿cuándo tenemos clase nosotros? ¿Qué días? From Monday to Thursday. Okay, Thursday. Perfect. Thursday. Entonces no tenemos clase los viernes, solo el lunes a jueves, okay? From Monday to Thursday. Okay, perfect. Good. Okay, so from Monday to Thursday. Good. Entonces es mejor si dicen esto, de lunes a viernes, no digan de weekday, no digan de weeknights, porque la verdad casi no se dice. Lo que sí se dice weekends, porque son algo específico. Pero normalmente las personas dicen Monday, Wednesday, Friday, from Monday to Friday, from Monday to Thursday, Tuesday, Thursday, dicen los días específicos. En la vida real así dicen, los días específicos. Solo te dicen weekends, eso sí, trabajar los weekends, work on weekends. Pero weekdays casi no se dice. Las personas usualmente dicen más los días específicos, ¿ok? Así que weekdays y weeknights no se adentren mucho en eso, ¿ok? Pueden decir weekdays, pero weeknights es mejor que no lo digan. Casi no utiliza. Jamás en mi vida lo he escuchado utilizado, ¿ok? Weekdays sí, pero weeknights, ¿ok? Sí existe, pero es old school, ¿ok? Solo tienen que decir from Monday to Friday. Me voy a dormir a las 10 de lunes a jueves, ¿ok? O cosas así. Ok. I leave work. ¿Qué significa I leave work? Salgo del trabajo.
Salgo del trabajo, muy bien. Salgo del trabajo, ¿qué es early? Temprano. Temprano, temprano, exacto, temprano. In the afternoon, ¿ok? En la tarde. ¿Ok? On weekends, ¿ok? On weekends, los fines de semana. En ese caso, sí, pueden decir on weekends, ¿ok? Todavía se dice bastante. On weekends, muy bien. ¿Ok? Perfecto. On weekend, okay. On weekends, muy bien. Y luego tenemos I get home. ¿Qué significa I get home? Llego a casa. Llego a casa. ¿Qué es late? Tarde. Tarde, exacto, tarde. Ok, muy bien. I get home late. Uh-huh. Ok. En este caso, tengan cuidado con llegar tarde a casa estos días porque no deberían de estar tarde, ¿ok? Y no quieren caer que la esposa sospeche de ustedes. Ok, sí, entonces no lo hagan, por favor. Ok, si no tienen nada que hacer, ya entrar temprano a la casa. No dejen ahí a la esposa esperando. Ok, entonces, I get home late at night on Fridays, ¿ok? Ok, I get home late at night on Fridays, ¿ok? Entonces, tampoco se vayan a tomar con los amigos, especialmente porque en este momento con el coronavirus no se puede, ¿ok? No lo hagan, se van a contagiar con el coronavirus, ¿ok? So, I get home late at night on Fridays. Llego a casa tarde en la noche los viernes, ¿ok? So, aquí dice que llega tarde, ¿cuándo? En la noche. Y cuando dices en la noche, se utiliza at, no se dice in the night, se dice at night, ¿ok? Y on Fridays aquí se utiliza un día específico. Okay, I stay up. ¿Qué significa I stay up? Como cuando te levantas en medianoche. No. Stay up. Get up es levantarse. Get up es levantarse. Permanecer. Permanecer despierto, exacto. Permanecer despierto. Entonces, I get up, levantarse. Okay, I get up, me levanto. Y I stay up, me quedo despierto. Me quedo despierto. I stay up. Me quedo despierto. Ok. Y me levanto. Sería I wake, I get up. Ok. Me levanto. Y me despierto. Me despierto. That would be I wake up. Ok. Entonces, estas son las frases que tienen que memorizarse. Ok. So, I stay up. Me quedo hasta, despierto hasta la medianoche. Until midnight. Ok. Hasta. Until significa hasta. Hasta medianoche o hasta medianoche. Until midnight. On Saturdays, ¿ok? On Saturdays. Los días sábados, ¿ok? Muy bien. Perfecto. ¿Ok? Y so, on Saturdays. No decimos in Saturdays. Decimos on Saturdays, ¿ok? Porque es día específico. Luego tenemos I wake up. ¿Qué es I wake up? Me levanto. Levantar. Me despierto. Me despierto. Sí, tengan cuidado con estos dos verbos porque I get up es levantarse y I wake up, me despierto. Son dos cosas diferentes porque hay personas que se despiertan a las 5 y se quedan en el celular por una hora y se levantan a las 6. ¿Ok? Entonces, una cosa es despertarse y otra cosa es levantarse. La mayoría de personas utilizan el mismo verbo para decir dos cosas, pero son dos cosas diferentes. ¿Ok? Una cosa es levantarse de la cama y otra cosa es despertarse. ¿Ok? Especialmente si eres sonámbulo o algo así, te despiertas a medianoche. ¿Ok? So, I wake up before. ¿Qué es before? Aquí antes. Tenemos muchos problemas. Antes, exacto. Aquí tenemos muchos problemas. Muchos se confunden con esto. Before es antes. ¿Y after? After, después. Después, ok, perfecto. Siempre recuérdense, después es after y before es antes, ok. Noon, ¿qué es noon? Mediodía. Mediodía, exacto. Medio. Muy bien, mediodía. Ok, perfecto. Entonces sería mediodía. Mediodía. Ok, perfecto. Eso es el mediodía. Muy bien. On Sundays. ¿Qué es Sundays? Domingo. Domingo. Domingo, exacto. Saturdays y sábados y Sundays, domingos. Ok, perfecto. Entonces aquí tenemos expresiones. 7 o'clock, que sería esta. Se puede decir 7 or 7 o'clock. Or 7 in the morning. Or 7 in the evening. Hay diferentes formas de decirlo, ok. Entonces pueden decir 7, 7 o'clock, 7 in the morning, or 7 in the evening, ¿ok? Entonces pues, tienen varias formas de decir esto de las 7, ¿ok? Perfecto. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, pero con respecto, ¿sí? No a las expresiones de tiempo, sino con respecto a lo que acompaña antes. Por ejemplo, usted ayer dijo de que para los verbos, por ejemplo, aprender es to learn. Entonces, la preposición to could,
pero veo que cuando lo conjugamos con un sujeto ya no se le quita el tú. ¿Es así? Sí, exacto, se le quita el tú, exacto. Entonces, okay. En el caso de los verbos, bueno, es una cuestión bastante complicada. Primeramente, cuando normalmente lo que sucede cuando se conjuga, se le quita el tú, en algunos casos. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué verbo podemos utilizar? To eat. ¿Ok? Entonces, esta sería la forma base, se llama forma base o base form, o también se le dice también infinitivo. Infinitive, ¿ok? Cuando se conjuga, se le quita esto, ¿ok? Se le quita esto y se vuelve, denme un segundo, ¿ok? Form infinitive y se vuelve we eat. Nosotros comemos, ¿no? Entonces se le quita el tú. Ahora bien, hay algunos verbos que sí requieren que mantenga el tú. Por ejemplo, I go to bed. ¿Ok? Go to bed. ¿Ok? Ok, I go to bed. En este caso, es una excepción a la regla. ¿Ok? Aquí es muy necesario utilizar el tú. Ahora bien, me preguntan, ¿entonces cuándo vamos a utilizar el tú? Pues con verbos específicos. En este caso, go to. Siempre va a ser una colocación que siempre va a tener esas dos palabras juntas. Go to, went to, will go to. ¿Ok? Ir a un lugar. El tú, en este caso, significa a. ¿Ok? En ese caso, el tú no es de infinitivo. El to bed, ¿ok? En este caso, no es verbo, ver. Este tú, se refiere a la preposición a. ¿A dónde es que va? A la cama. ¿Ok? Entonces, en este caso, bed no es verbo. Por lo tanto, no es infinitivo. No se dice en cambiarse, ¿no? No existe ese verbo, cambiarse, volverse cama, no sé. Entonces, existe el sujeto o el sustantivo bed, que significa cama. Entonces, ¿a dónde van? A la cama, I go to bed. ¿Ok? Entonces, no es que el verbo permanece en infinitivo o en forma base, sino que este no es un verbo, es sustantivo, ¿ok? I go to bed, voy a la cama. Entonces, el tú tiene dos funciones. Uno, para decir que, para demostrar que un verbo es infinitivo, to eat, to wake up, to stay up, o para utilizarlo como preposición de dirección o de lugar. ¿Voy a dónde? Voy a la cama, voy a la escuela, voy a el trabajo. Okay, I go to work, I go to school, I go home. Okay, voy a, de dirección, okay, a la cama. Okay, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok, perfecto, muy bien. Entonces pasemos a lo siguiente. Denme aquí un segundo. Y aquí tenemos otros ejemplos, ¿ok? Entonces dice at, dice que es una proposición utilizada para discutir un tiempo específico, con excepción de la noche, ¿ok? Entonces, with exceptions such as night, como excepción como las noches. ¿Quién me quiere leer este ejemplo? We have class at 8 p.m. 8 p.m. Okay, great job. We have classes at 8 p.m. Awesome. ¿Y quién me lo quiere leer? Me. We have classes at 8 at 9. At 8 at night. Okay, perfect. Great job. So we can say 8 p.m. or 8 at night, okay? Para especificar que es en la noche. Entonces, cuando les dicen, ¿cuándo tienen clases de inglés corporativo? ¿Qué dirían? We have classes at 8 and 9. Okay, we have classes at 9 at night. No las tienen a las 8, ahorita son las 9:30. At 9. No las tienen a las 9. At 9 at night. 9 at night. A las 9 en la noche, exacto, muy bien. Que tengan cuidado con la pronunciación ahí. Ok, luego ese sería at. Es para especificar, para discutir un tiempo específico con excepción de la noche. Ok. Ok, incluyendo excepciones como en la noche, ok. Entonces, para tiempos específicos y para la noche significa aquí, ok. Entonces, including exception, incluyendo excepciones, ok. Entonces, la excepción es noche y por lo tanto también se utiliza at con noche, ok. A eso se refiere. Por eso podemos decir at 8 p.m. y at 8 at night, porque con night se puede utilizar el at también, ok. Luego tenemos el in. ¿Cuándo se utiliza in? ¿Quién me puede leer la explicación? Yo.
Sí, por favor, léela, por favor. This prepositional time is used to discuss general time of day, exact night, month, year. Month, year, okay, perfect. Great job, Okiria, okay? Awesome, I'll give you an A plus, okay? So this preposition of time is used to discuss general times of day, except night, months, years, okay? Entonces se utiliza para discutir tiempos del día, con excepción de la noche, los meses y los años, ¿ok? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. ¿Quién me los puede leer? ¿El primero? We have classes in the morning. Mm-hmm. Okay, we have classes in the morning. Great. ¿El segundo? My graduation is in June. My graduation is in June. Ok, entonces tenemos en la mañana, in June, ¿ok? Es en junio. Ok, muy bien, perfecto. June, junio. ¿Y la siguiente? I went to Mexico in 1989. Okay, 1989. Okay, perfect. Entonces utiliza in the morning, in the afternoon, in the evening, in June, in March. Okay, ¿en qué mes estamos? May. We are in May. We are in the month of May, okay? What date is today? ¿Qué fecha es hoy? Okay. Tuesday. No, la fecha. We already know it's Tuesday, okay? No el día, sino que la fecha. May 5. May 5 to 2020. May 5 to 2020, okay? So, normalmente se dice today is, oh yes, today is May 5th. Fifth, okay? Porque recuerden que los nombres, los números para cumpleaños y todo eso, o para fechas en sí, se utiliza con la TH, la terminación TH. Entonces se dice May 5th, okay? Con los números, ¿cómo se llamaba esto? Creo que ordinarios, ¿no? Sí. Okay, today is May 5th. Ordinales, okay, ordinales. Es en orden, entonces, ordinales. Exacto, entonces primero, segundo, tercero, cuarto, eso. Ok, ordinario. Entonces, first, second, third, fourth, fifth, ok. No se dice 1 de mayo, 2 de mayo, 3 de mayo como en español, ¿no? Se dice primero, segundo, tercero en inglés. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, ok. Siempre con la TH, ok. Entonces, today is May 5th, ok, 2020. Así dice la fecha. So, what date is today? Le van a preguntar. What date is today? Y le van a responder, today is May 5th, 2020, okay? Great. Okay, so you use in for general times of the day, months and years, okay? Great. Teacher, ¿puede cambiar la letra rojo? Okay, ¿se ve mal? ¿No lo pueden ver? Es por el fondo. No se ve. Ah, en serio, no se ve, qué raro. Bueno, en mi caso sí lo puede ver bien, creo que es por la pantalla, pero no sé, pero bueno, sí, entonces lo va a cambiar. Sí, creo que depende de la pantalla, pero sí. Aquí tenemos on. ¿Este color sí se ve? Sí. Ok, sí, perfecto, muy bien, ¿sí? Una pregunta, yo creo que ahí en la descripción de in... Sí, creo que está malo, creo que se han confundido aquí. Sí, porque dice excepto night, months and years, entonces sí, creo que solo es... Creo que solo es para nights. Solo para nights, exacto. Ajá, exacto, okay. Tiene mucha razón. Entonces sería, solo para nights sería. O entre paréntesis. Except night. Sería, ¿verdad? Except night. Ajá, except night. Entonces sería times of day, months, years. Ajá, porque aquí dice including exceptions of such night, ¿ok? Entonces aquí quien hizo este video se equivocó aquí. Porque incluyendo excepciones como night, ¿ok? Entonces creo que está bastante confusa las explicaciones que han hecho. Entonces ahí van a disculpar. Ok, entonces, pero sí, qué bueno que notaron esos detalles. Ok, entonces aquí el at se refiere aquí básicamente incluyendo night. Y el in exceptuando noche. Ok, la noche se exceptúa y se incluye los tiempos del día, los meses y los años. Ok, perfecto. Luego tenemos on. ¿Quién me quiere leer el uso de on? ¿El uso de on? Me. Sure.
This preposition of time is used to discuss certain days of this week or portions of days of these specific dates. Mm-hmm. Okay, perfect, great. All right, so we use it to talk about specific days of the week or portions of days of the week, okay? En este caso, utilizamos este para día específico. ¿Quién me quiere leer la primera? We will meet on Friday. Okay, we will meet on Friday, okay? Nos reuniremos. We will meet significa nos reuniremos, okay? Nos reuniremos el viernes. Nos reuniremos el viernes, okay? Muy bien. That meet en is este caso, with meet of te conozco. Sí, de conocer. En ese caso, no. En ese caso, I met him. Ok, lo conocí. En ese caso estamos hablando de otras cosas, ok. Tengan mucho cuidado porque el meet tiene muchos significados. Meet puede ser reunirse con, puede significar conocer, puede significar encontrar, encontrarse con, puede significar como lidiar con algo. Uh-huh. Pero normalmente son reunirse con, conocer, encontrarse con, ¿ok? Esos son los usos, ¿ok? Y en este caso, para los usos, podemos poner, digamos, I met her last year, ¿ok? La conocí el año pasado, me enamoré y me casé, ¿ok? Me estoy inventando, ahorita yo no estoy casado, ¿ok? Muy bien, entonces, para que no digan ahí quién es, ¿verdad? Ok, esto es solo un invento, ¿ok? Que ahí ya las, ahí todas las estudiantes aquí ya preguntando, ¿verdad? Ya ahí para decir el chambre, va. Bueno, entonces, I met her last year. Ok. Entonces, la conocí el año pasado. Ok, el año pasado. Muy bien. La conocí el año pasado y met her last year. Ok. Normalmente se utiliza el meet para, no para reunirse, sino que más que, bueno, sí se ocupa para más que todo para reunirse, pero para conocer es más que todo en el pasado. La conocí. ¿Ok? Más que todos utilizan este sentido en el pasado. I met her last year. La conocí el año pasado. ¿Ok? O puedes decir meeting your soulmate is amazing. ¿Ok? Ok. Meeting your soulmate is amazing. ¿Quién me puede traducir esta oración? Haber conocido tu alma es grandioso, something like that. Tu alma, okay, tu alma, yeah, soul, but soulmate. Soulmate. Compañero. Como compañero, pero eso del alma, hay una frase en español. Alma gemela. Alma gemela, alma gemela. Eso, okay, alma gemela, okay, great, soulmate, okay, so conocer a tu alma gemela, a tu alma gemela. Es maravilloso. O haber conocido, ¿ok? O conocer, ¿ok? Pero normalmente en esos casos utiliza conocer, pero normalmente en la vida real, si no están hablando del pasado o de la acción de conocer a alguien, sino que normalmente se utiliza como reunirse. Entonces, we will meet on Friday no significa lo conocí el viernes, ¿no? Primeramente porque will es futuro. Y segundo porque normalmente lo conocí el viernes tendría que ser en pasado, met, ¿ok? Con una E. Okay, entonces, we will meet on Friday significa me reuniré con él, nos reuniremos el viernes o el sábado o cualquier día de la semana, ¿no? Pero utiliza como reunirse con o encontrarse o así, ¿verdad? ¿Ok? Y si quieren decir conocerse, significa know each other. ¿Ok? To know each other. Conocerse. Uh-huh. Pero vea que para decir yo lo conocí, pero decir yo ya lo conozco a él, pero no antes, es no, va, es diferente al meet de conocer primera vez. I know Eric Acosta, por ejemplo. Uh-huh. Sí. Uh-huh. I have known Eric for 6 years. Lo he conocido por 6 años, exacto. Entonces, nuevamente, el no es más conocer, ¿ok? El met, él solamente se ocupa en pasado cuando te conociste a alguien y es algo específico. La conocí el año pasado, lo conocí el año pasado, en el 2020. Ahí, ¿verdad? Puede ser bastantes formas, pero normalmente es en pasado.
Si quieres decir es que lo conozco por tanto tiempo, tienes que decir no. Okay, I have known Eric for 6 years. He conocido a Eric por 6 años. Okay, muy bien. Okay, entonces eso significa, esa sería la diferencia entre meet para conocer y meet para reunirse con o encontrarse con. Okay, perfecto. Y luego tenemos I rest on the weekends. Okay, I rest on weekends. ¿Quiénes descansan los fines de semana? Who rests on weekends? Okay, who rests on weekends? ¿Quién descansa los fines de semana? Levanten la manita. Pero no en video, porque ahorita no los puedo ver. Okay, ahorita estamos compartiendo pantalla y no los puedo ver. Levanten la manita de Zoom. Hay una manita en Zoom. Okay, como Brenda. Brenda acaba de levantar la manita. Okay. Brenda, ¿nos pudieras explicar a todos los compañeros cómo levantar la manita? Yes, of course. Uh-huh. En el lado derecho, si están en el teléfono, es en el lado derecho donde están los tres puntitos y dice más. Ok, perfecto. Ahí está la manito. Sí, ahí están las manitos y dice levantar la mano. Y dice, si uno la tiene levantada, dice bajar la mano. Ok, perfecto. Sí, ahorita ya tenemos Elizabeth. Muy bien. Entonces ahí cuando no tenemos el video y queremos hacer ahí como un poll, como una encuesta o algo así, de sí o no, podemos utilizarla para levantar las manitas, ¿ok? En este caso, ¿quiénes descansan los fines de semana? Aquí Brenda y Elizabeth descansan los fines de semana, ¿ok? Las envidio, ¿ok? Los fines de semana son mis días más ocupados. Tengo muchos estudiantes, específicamente porque descansan esos días y su descanso es aprender, ¿ok? Tener clases conmigo. Así que yo no descanso, yo trabajo 24/7. Wow. Entonces, no sé cómo sobrevivo. Even on weekends. Yeah, okay. I rest on the weekends. I work on the weekends, okay? Perfect. So, siempre decimos on the weekend. No decimos in the weekends, okay? Decimos on the weekends. Money, more money. More money, exactly. More money. Exactly. Good. Okay? Great. So, Christmas is on December 25th, okay? Christmas is on December 25th, okay? Entonces, en una fecha específica decimos on. En el diciembre 25. El 25 de diciembre es Navidad. So, Christmas es Navidad, ¿ok? Mm-hmm. Ok, perfecto. Me dice, Christmas is on December 25th. ¿Ok? Y de nuevo, no decimos December 25. Decimos December 25th. Porque utilizamos los primero, segundo, tercero, cuarto y así, ¿verdad? Los números ordinales, creo que se llaman, ajá. Para los meses, ¿ok? No decimos 1, 2, 3, 4, 5 de diciembre. Decimos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, 25avo de diciembre. No sé cómo se dice en español. ¿Ok? Entonces, December 25th, ¿ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta? No. No, ok, perfecto, muy bien. Entonces, let's move on, ¿ok? Since we still have a lot to do. ¿Ok? So, then we have, let's see. Yeah, it's just this. Okay, perfect. So then we go on to the next one. Okay, right here, 2.10. All right, who wants to read this objective? ¿Quién me quiere leer este objetivo? ¿Quién no quiere leer? 2.10. Okay, me. Mm-hmm, sure. Yes. In this class, participants will develop listening skill for specific information about daily schedule. Mm-hmm. Okay, perfect. Great job. Thank you very much. Good pronunciation. Okay, so in this class, participants will develop listening skills for specific information about daily schedules, okay? Entonces aprenderán un poco sobre cómo desarrollar su habilidad auditiva escuchando información específica sobre itinerario diario. Itinerario diario, okay? Suena un poco raro. Daily schedules es más como que su horario que tienen cada día, okay? O lo que hacen cada día, ¿no? Daily schedule, itinerario horario, diario. Eso suena un poco raro en español. Creo que no sería la traducción correcta. La rutina diaria, eso es, rutina diaria. Ok, sí, aquí veo que también se entiende el español como a mí. Ok, so daily schedule sería rutina diaria, exacto, daily routine, exacto. Ok, entonces sería rutina diaria. Eso sería en español, rutina diaria. Ok, perfecto, daily schedule, rutina diaria, ok. Muy bien.
Entonces, veamos qué podemos aprender sobre las rutinas diarias, ¿ok? ¿Ok? Vamos a ver. Oh, ok. Y básicamente es este ejercicio, ¿no? Bueno, todos ya tienen este ejercicio porque creo que la vez pasada no funcionaba. Ya. Yeah. The audio doesn't work for me. El audio no funciona para mí. Así que este, no lo vamos a hacer en esta clase, pero creo que ya muchos tenían problemas con esto. No sé si a alguno le falta la respuesta de esto. ¿A quién le falta no. la respuesta de esto? ¿O a todos ya lo hicieron? ¿Cualquiera? ¿Ya completaste esto? ¿Cualquiera? No he llegado ahí. Oh, no has llegado aquí. Ok. Entonces, no. este es, bueno, ¿ahorita tienes abierta la plataforma de casualidad? ¿Hola? ¿Tienes ya, ya la abrí. La ya, okay. ya. Si gustas, este, respóndela ahorita para que ya este no... No tengas problemas después porque el audio a veces no funciona, ¿ok? Tenemos problemas con el audio. Y aunque tengas problemas con el audio, algunos tienen problemas todavía con esto, ¿ok? Porque la plataforma es muy rara, ¿ok? Así que es mejor si la respondemos ahorita, ¿ok? Entonces, como ya la mayoría lo tiene, solo leámoslas, ¿ok? ¿Quién me quiere leer la primera? Rodney is a chef. Rodney is a chef. Great job, Orquídea. Great job. ¿Ok? José David, second. He gets up at 9. He gets up at 9. Great, awesome. Then we have, let's see. Mm-hmm. Este, Ángel, the third one. Number three. Okay. He gets home at 11. He gets home at 11. Okay, great job. Perfect. Okay. He gets home at 11. Awesome. Okay. And then we have number four. Which one is number four? Let's see. Brenda, what is number four? He goes to bed at 1. Okay. He goes to bed at 1. Esto sería 1 p.m. or 1 a.m.? Mm-hmm. 1 a.m. 1 a.m. Exacto. La una de la madrugada. Sí, muy, muy temprano. Muy, muy temprano. Ok, muy bien. Ok, perfecto. Walkiria, ¿ya respondiste a estas cuatro preguntas? Ok, Walkiria, ¿ya respondiste a esas cuatro preguntas? Ya las capturé. Ya las capturaste. Ok, perfecto, muy bien. Entonces ya. Vamos a las cinco. Ok, perfecto. Luego tenemos las cinco. ¿Quién me la puede leer? Tina is an office manager. Okay, Tina is an office manager. ¿Qué es un office manager? ¿Un cobrador? Como cobrador, exacto. Ajá. Uh-huh. Sí, como no tanto como cobrador, como, pero la que gerente de piso. Como jefe. Como es un gerente, exacto. Gerente de oficina. Gerente. Como un gerente, exacto. Gerente. Okay. Sí, nuevamente se le dice office porque trabaja en un despacho o oficina. Ok. Entonces, se le dice gerente, ¿ok? Y hay diferentes tipos de gerente, pero esta es la manera general. ¿Por qué se le dice office? Porque hay muchos tipos de manager, ¿sí? ¿Sí? In the USA, manager is como jefe. Sí, un jefe, wow. Exacto. Entonces, hay diferentes tipos de jefe o diferentes tipos de manager. En especial, por eso lo dicen... Okay. Sí, director también. Entonces, hay diferentes tipos de manager. Tenemos un manager en construcción, un manager en el área de entretenimiento, manager de modelos. Hay muchos managers, ¿ok? Entonces, en este es uno de oficina, uno de despacho, ¿ok? Mister. ¿Sí? ¿Sí? ¿Diego? Mister. Ok. In fact, in WhatsApp group, someone in that... Is out. Someone is out? No, someone sends this audio. Oh, end this audio? Oh, send this audio. Okay, send perfect. That's audio. Good. Oh, send this audio. Okay, that's good. Okay, so if you want to listen to it, that's good. Okay, but here we're going to complete really quickly because it's good for pronunciation. Okay? Okay, entonces ahí escuchan el audio cuando el que mandaron en WhatsApp lo escuchan para colaborar sus respuestas y para practicar la correcta pronunciación. Pero en este momento vamos a pronunciar uno por uno para que practiquemos, ¿ok? La 6, ¿quién me puede leer la 6? José Cabrero.
Jose Cabrero, what about you? Number six? She gets up at seven. Okay, great job. Perfect. Okay. Then we have, let's see. Eric, number seven. Okay. She gets home at six. Awesome. Great. Now let's see. Elizabeth. Are you there? Okay, perfect. Elizabeth, number eight. She goes to bed at midnight. She goes to bed at midnight. Okay, perfect. Great. Great job. Awesome. Walkiria, ¿ya le tomaste captura a los demás? Okay, Walkiria, ¿ya le tomaste captura a estos? Sí, sí, ya le tomé. Okay, perfecto, sí. A pesar de que ya tenemos el audio, no me gusta que hagan este ejercicio con el audio porque... es muy complicada la respuesta. Este es uno de los ejercicios de la plataforma que no responden, como ellos dicen, van a tener siempre mala respuesta, por eso se la doy. ¿Ok? Así que mejor evitar. ¿Cómo? Yo ya lo había hecho. Ah, ok, perfecto. Entonces, eso es bastante bueno. ¿Ok? Como les digo, es mejor evitar para las personas. ¿Ok? Entonces sería la 8. ¿Cuál acabamos de leer? ¿La 7 o la 8? Vamos a la 9. Vamos a 9, ok, perfecto. Entonces acabamos de leer 8. Entonces la 9, vamos a ver, ¿qué tal? Walkiria, léeme la 9, por favor. Walkiria. Ellen is a flight attendant. Flight attendant, ok. ¿Qué es flight attendant? Asistente de vuelo. Asistente de vuelo, aeromoza. Aeromoza. Uh-huh. Aeromoza, ok, perfecto, muy bien. Flight attendant aeromoza. Muy bien. La número 10. She gets up before 5. She gets up before 5. Awesome. Great job. And then the last two. Vamos a ver qué tal. Marvin. Marvin, léeme la 11. Actually, if you call aeromoza, it's unrespectful. Right. Yeah, but that's the name... that most people gave it to that people, okay? Así se le llama a la mayoría de personas. Entonces, para cuestiones de entendimiento, por eso se dice aeromoza, pero obviamente asistente de vuelo sería lo correcto, okay? Pero sí, normalmente en algunos lugares o en algunas algunas personas piensan que aeromoza es algo disrespectful, okay? Es algo de falta de respeto, okay? Pero así se les conoce nuevamente al trabajo, okay? De manera informal. Okay, so she gets home at 9, okay? Okay, Marvin, can you hear me? Marvin? Okay, so Marvin is not here. What about, let's see, Brenda? Brenda, what is number 12? She goes to bed at 10 p.m. She goes to bed at 10 p.m. Okay, great job. Perfect, okay? Good, good. All right, so we finished all this, okay? So now we only have the very last one, okay? All right, so we're gonna just do this really quickly, okay? So can you please read the lesson objective, Brenda? Okay. Lesson. In this lesson, participants will read an article about job, and in order to practice the reading comprehension for specific information, some questions are asked. Are asked. Okay, perfect. Great. Asked. Okay, are asked. Okay, great job. Okay, so then we have this article. Okay, so it's pretty short. And so we can do it today. Okay, I believe that we should do it today so that we can finish this one. Okay, perfecto. Entonces, ¿quién me quiere leer? Teresa Glass. Okay. ¿Qué tal Diego Moreno? Diego Moreno, could you please read Teresa Glass? Okay. Teresa Glass. I don't have any time to work, but I need a job because, wait. College is very expensive. I study art. I have class all day on Monday, yesterday and Friday. And on Thursday morning, I usually study on weekends. I don't have any
Experience. But I can learn quickly. I can learn quickly. Okay, perfect. Great job. That was awesome. Okay. Thank you very much. I give you an A plus. All right. So I don't have time to work. No tengo tiempo para trabajar. But I need a job because college is very expensive. Necesito un trabajo porque la universidad es muy cara. Estudio arte, I study art. I have class all day on Monday, Wednesday, and Friday. Tengo clase todo el día, el lunes, miércoles y viernes. And on Tuesday and Thursday morning. Y los martes y jueves en la mañana. I usually study on the weekends. Normalmente, o de manera usual, estudio los fines de semana. I don't have an experience. No tengo nada de experiencia. But I can learn quickly. Okay, puedo aprender rápido. En ese caso, ¿qué tipo de de texto es este? Yo creo que está postulando un trabajo. Okay? Porque dice que no tiene experiencia para aprender rápido. Personal information, exactly. Okay, so she's looking for a job. Entonces, Teresa needs a job to save money, buy a house, or earn money for college. Earn money for college. Que necesita dinero para la universidad. Muy bien, perfecto. Okay, entonces ahora, ¿quién me quiere? Make money, earn money. So you say, make money or earn money. Okay, perfecto. Caring Thomas. Usualmente cuando dices make money es cuando ya sos dueño de un negocio y estás haciendo dinero, ¿ok? Pero earn money es más cuando te pagan porque sos empleado, ¿ok? Esa es como que la diferencia de make money y earn money. Earn money es cuando te pagan por ser empleado. Make money es cuando sos tu propio empresario, ¿ok? I didn't know. Esa sería la diferencia entre make money y earn money, ¿ok? En mi caso, I make money. I don't earn it, ¿ok? Porque yo soy ¿cómo se llama? Un freelancer. Básicamente me pagan por mis servicios y pues hago mucho dinero. Ok. Entonces, pero trabajo 24 horas toda la semana, así que no descanso. Ok. Entonces, luego, Karen Thomas. Ok. Elizabeth, ¿me puedes leer Karen Thomas? My husband and I have a new baby. He makes a good salary, but we don't save very much money. We want to save some money to buy a house. I take care of the baby, so I need a job I can do at home. I know how to type, and I have a computer. A computer, okay, perfect, great job, awesome. So, Karen Thomas, okay, so in este caso es una... a lady, ella es Karen Thomas, ok, es una madre, una ama de casa, ¿no? She's a housewife, ok, tenemos aquí housewife, sería ama de casa, ok, housewife, ama de casa. En ese caso dice que su esposo, husband, ok, y yo tenemos un nuevo bebé, we have a new baby, he makes good salary, but we don't save very much money. Él gana bastante dinero, tiene un buen salario, pero no pueden ahorrar mucho dinero. They cannot save very much money, no pueden ahorrar. We want to save money to buy a house. Queremos ahorrar dinero para comprar una casa. I take care of the baby, so I need a job I can do at home. Okay? Cuido al bebé, así que necesito un trabajo que pueda hacer en casa. I know how to type and I have a computer. Type, ese es como digitar, como escribir en la computadora. Okay? And I have a computer, okay? Tiene una computadora. Entonces... sabe utilizar la computadora, eso es muy bueno. Y pues la verdad es de que muchas mujeres como Karen son maestras en línea en Estados Unidos, ¿ok? La verdad esto de ser maestro en línea no es algo nuevo, esto es algo que no ha empezado en el 2020, sino que esto tiene desde el año 2010, empezó esto en el 2010, entonces ya lleva 10 años. Yo empecé siendo maestro en línea en el 2013. ¿Ok? Entonces, esto tiene muchísimo tiempo en Estados Unidos. Así que las personas que saben de tecnología han podido trabajar de esto. ¿Ok? Lastimosamente aquí en El Salvador, pues, hasta que vino el coronavirus, que se quieren formar los maestros para esto. No porque creo que tuviéramos mucho más trabajos. Y en el caso de maestros, creo que muchos podrían enseñar hasta español en línea y pudieran hacer mucho dinero. Así que, si en el futuro... pues desean aprender, enseñar español o algo así, tienen buena tecnología, buena computadora, buen internet, todo eso, pues yo les puedo ayudar a conseguir un trabajo como maestro de español. Pero el requisito, buena computadora y muy buen internet, así que sale muy caro. O sea, es la inversión, ¿okay? Que se tiene que hacer, buena tecnología.
que muchas personas knowledge. En el país. Mm-hmm. English knowledge, sometimes, no necesitas, si quieres. Mm-hmm. Grammatic knowledge in Spanish. Oh, grammatic knowledge, okay, so you meant English knowledge. You need to know a lot about the Spanish law, okay? Yeah, definitely, it's difficult, yes. So yeah, you need grammatical knowledge, okay? Grammatical knowledge about Spanish. But you don't need, if you knew like basic English, you can be an online teacher for Spanish, okay? No necesitan solamente estudiar una carrera universitaria para ser maestro de español, okay? Con tal de que sean nativos, pueden hacerlo, okay? Porque muchas personas solo quieren hablarlo y básicamente les pagan por poder corregir a las personas cuando están hablando. Entonces, saben inglés y saben español, obviamente tienen que saber las reglas verticales para corregir a las personas, pues, y tienen buena computadora y buen internet, mínimo 10 megas, ¿ok? Y los recomendables son 30, ¿ok? Para los interesados, ¿verdad? Ahí, pues, pueden trabajar en línea, ¿ok? And you need to have patience. Oh, mucha paciencia, sí. You have to be very, very patient, definitely, ¿ok? Necesitan ser muy, muy pacientes. Definitivamente. Ok, perfecto. Excellent. Okay. Awesome. Okay, so Karen Thomas needs a job too. ¿Por qué necesita dinero, Karen? Same money. ¿Necesita un trabajo para ahorrar dinero? Same money. Pues sí. Necesita ahorrar dinero para comprar la casa. Pero aquí tenemos buy the house. Yes, but this exercise is same money. Same money, okay. Okay, vamos a ver, okay, perfecto. Entonces, Lamar Andrews, okay, tenemos Lamar Andrews, okay, ¿quién me quiere leer esto? Y con eso terminamos. Yo sé que me he pasado el tiempo, pero quiero que terminemos con esa sección ya, okay, para que pasemos ya a la sección 3. Okay, ¿quién me quiere leer Lamar Andrews? Me. Okay, sure, great. Okay, Lamar Andrews. I am 16 now, and I don't get an allowance from my parents anymore. I need to earn some money because I like to go out on the weekend with my friend. Mm-hmm. I go to school every day from 9 a.m. to 3:30 p.m. Mm-hmm. My father owns a restaurant, so I know a little about restaurant work. Okay, perfect. Great job. That was awesome, okay? Así que ya tiene 16 años y I don't get an allowance from my parents anymore. ¿Alguien sabe qué es allowance? No. Es un dinero mensual que reciben los chicos en Estados Unidos. La mesada. Mesada, exacto. Allowance. Mesada. Sería mesada, okay? La mesada. Allowance sería mesada, okay? Mesada, allowance. La verdad, yo nunca tuve una mesada cuando era niño. Creo que es algo más de Estados Unidos. Ok, muy bien, una mesada. Muy bien, entonces, for my parents anymore, I need to earn money because I like to go out on the weekend with my friends. Ok, quiere gastar el dinero con los amigos. Ok, I go to school every day from 9 to 3:30 p.m. Va de 9 de la mañana a 3 de la tarde a la escuela. Ok, my father owns a restaurant, so I know a little bit about restaurant work. Ok. Su padre tiene un restaurante, owns a restaurant, es dueño de un restaurante. So I know a little bit about restaurant work, trabajo de restaurante, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿para qué quiere Lamar Andrews el dinero? ¿O para qué necesita el trabajo? Go out on the weekend, ¿ok? Salir los fines de semana, ¿ok? Veamos la respuesta, sí. Ok, perfecto. Pasear los fines de semana, exacto. No realmente pasear, ¿ok? Porque en este caso solo salir con amigos, ¿ok? Entonces, aquí tenemos Teresa needs a job to earn money for college, Karen needs a job to save money, y Lamar needs a job to go out in the weekend, ¿ok? Perfecto, muy bien, everyone, ¿ok? Great job, ¿ok? Y con esto, adivinen, terminamos la sección 2, ¿ok? We finish section 2, great job, everyone, applause for everyone, great job. Okay, perfect. Thank you. So, yes, we finished section 2, so now we are going to start section 3 tomorrow, all right? Así que ahí van a disculpar que me tomé 10 minutos más, pero quería terminar con esto, así no nos atrasamos. Y no problem. Pregunta, pues, no problem. It's excellent. Pues, okay, it's excellent. All right, great. Okay, so everyone, that will be it for today.
And I really hope that you enjoy my class, and we're gonna see each other tomorrow, okay? So good night, everyone. Okay, bye bye. Good night, teacher. Bye bye, everyone. Bye. Take care. Bye bye. See you tomorrow. Okay, and remember, do section 3. Start section 3. Don't wait for me. Okay? Okay, avancen si pueden en la sección 3. Si terminan la sección 2, si todavía no lo han terminado. Okay, para que no se atrasen. Okay, entonces continuamos mañana. We continue tomorrow. Bye bye. Bye bye. Okay, bye bye. Okay, bye. Bye. Bye, take care.